La cruz es una bendición. Antes de la muerte de Cristo, la cruz era un símbolo de maldición. La cruz era usada como un patíbulo donde solían colocar a criminales y enemigos políticos para que murieran. Era un símbolo de muerte atroz. Después que Cristo murió en la cruz por la salvación de nuestros pecados, para liberar al mundo de la pena de la muerte, la cruz se convirtió en un símbolo de la nueva alianza que Dios había pactado con la humanidad. La cruz ahora ya no es un símbolo de muerte ni de maldición. Al contrario, simboliza la redención, el amor y el sacrificio. La cruz manifiesta la más grande muestra de amor de Dios hacia la humanidad al dar a su único Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Realmente la cruz se ha constituido en una verdadera bendición para la humanidad. También para los cristianos, la cruz representa las penas, vicisitudes, afrentas y rechazos que Jesús tuvo que cargar para liberarnos de la muerte a la que nos había llevado el pecado original. Y siendo seguidores de un Cristo que fue crucificado, se asume que también a nosotros nos tocará cargar nuestra propia cruz. No podemos pretender seguir a un Cristo que ciertamente resucitó en gloria y esplendor, pero solo acompañarlo en la gloria y no en su dolor. Para que pudiera llegar a la gloria, tuvo primero que enfrentar su pasión y muerte. Para poder resucitar, tuvo primero que morir por nosotros. Si lo acompañamos en su dolor, seguro recibiremos también la gloria, porque ha sido una promesa. Bien lo dijo el apóstol Pablo. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Romanos capítulo 8, versículo 17. Algunas corrientes modernas erradas apuntan a que los hijos de Dios, por ser hijos de un rey, solo merecen las cosas buenas, según este mundo, olvidándose que hasta la cruz que hoy nos toca cargar es una bendición y que la perspectiva de Dios sobre lo que es bueno no es la misma que la de este mundo. El sufrimiento nos acerca a Dios y con Él de la mano también alcanzaremos la gloria prometida. Hoy Cristo te dice: si quieres seguirme, carga tu cruz, pero con paz y alegría. Si después de tanto orar, Jesús no te ha sanado y tu dolor o preocupación sigue, entonces esa es tu cruz. No es un dolor, no es un problema, es tu cruz. El dolor y las preocupaciones matan, pero la cruz se convierte en vida, en un anuncio o preámbulo a la resurrección. ¿Cuál es tu cruz? Sea cual sea tu cruz, es necesario aceptarla y aprender a cargarla con amor, encontrando el verdadero consuelo en la cruz del Señor. Abrazando la cruz de Jesús y cargando la nuestra con dignidad, podremos adherirnos a su dolor y aferrarnos a su promesa. Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue, que Dios nos bendiga. Amén.